Durante el primer debate del POT en el Cabildo Distrital, el partido Alianza Verde decidió acogerse a la ley de bancadas para su votación. Cuatro de los concejales que están en desacuerdo expresaron su posición. El Consejo de Bogotá tendrá plazo de aprobar o no el plan de ordenamiento territorial hasta el 8 de diciembre. En medio de la discusión del plan, algunos cabildantes mostraron su inconformidad por la decisión de votar bajo la ley de bancadas. Tenemos diferencias. Hemos tenido diferencias con la bancada, pero jamás hemos atentado a decir que deben de hablar de una u otra manera. Me mandaron a decir después de mi intervención del viernes que estaba siendo desleal con la administración. Que cómo así que todo lo que hemos construido tantos años lo iba a reflejar de esa manera, criticando un plan de ordenamiento territorial. Ante la situación, el secretario de gobierno manifestó que la decisión en el interior del partido fue democrática, en el cual sus integrantes deliberaron y tomaron una decisión por mayoría de 7 votos contra 4 de aprobar y de apoyar esta importante iniciativa de ciudad. Recordó que aún los concejales tienen la posibilidad de dar a conocer sus opiniones y posición frente al articulado del POT. Y cuando de manera mayoritaria se toma una postura de partido, esta será la postura de todos los integrantes de la bancada, lo cual en ningún momento cercena la posibilidad de que todos los integrantes de la bancada expresen libremente sus posiciones. Es decir, que faltan a la verdad aquellas personas que afirman que esta decisión democrática, legal, de ley de bancadas, limita su posibilidad de expresar sus disensos, sus opiniones, a lo largo de este importante debate. Los debates del POT apenas empiezan. Hasta el 8 de diciembre es el plazo máximo para que el Consejo decida si la ciudad tendrá un nuevo plan de ruta en el ordenamiento territorial para los próximos años.